Y bueno, vamos ahora. ¿Cómo están pasando la noche? ¿Bien? Estamos llegando casi al final de la noche, como uno dice, cuando llega un momento de la exquisitez, del final, de los pósteres. Y yo les voy mencionando, no a tono de presentación, sino para que los conozcan y enseguida los ponemos en clima. En el bandoneón, Luis Gallupán. En guitarra, Victorio Pujía. En piano, Antonio Minervino. Eduardo Minervino, perdón. En contrabajo, Guillermo Delgado, y en clarinete, Esteban Cabello. Y ya que yo decía Pujía, también tengo que mencionar que está presente el escultor Antonio Pujía, el aplauso para él. Bueno, como voy a dar la espalda por ahí, como uno debe preciarse de una noche musical, encontrar una variedad de instrumentos y una casi uniformidad de edades que seguramente van a ser el broche de oro a esta, digamos, despedida de este año, a este advenimiento del nuevo milenio, como dicen algunos, a esta llegada del 2000. Ustedes disfrutando a pleno. Ellos, por supuesto, que disfrutando también de ese arte que también llevan a cabo. Y hay algo en común, que es la música de tango. Y hay algo en común, que es el disfrute pleno de esa musicalidad. Entonces, señoras, señores, como broche de oro, el Quintino Gotanova.
Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Michelangelo 70, una composición de Astor Piazzolla. Vamos a seguir, vamos a hacer otro tema de Astor, se llama La Milonga del Ángel y en realidad es un tango.
Cagaró es un viejo tango de Francisco Cagaró, Sentimiento Gaucho. Ahora vamos a hacer Brignolo, Ricardo Luises. Sí, sí. Chique. Thank you.
Bien, no estaba previsto. Vamos a hacer otra. Futuro himno nacional tanguero. Sí, le faltan unos añitos más para destronar a la comparsita, la yumba. Con este excelente Quintino. Señoras, señores, así hacemos las reuniones aquí en la bodega, así está la gente de Buenos Aires Tango y lo demás. Nos vamos rumbo al 2000 recordando a Enrique Cadícamo, que se nos fue en estos días.